Es un aliento, es una noticia esperanzadora, es un oxígeno en medio de todo lo que estamos viviendo en este país con la emergencia sanitaria por COVID-19. En el Estado de México están desarrollando un tratamiento que puede resultar efectivo tanto para casos leves como para casos severos de COVID-19. Vamos justamente hasta el Estado de México. Ahí está Itzel García. Buenas tardes, Itzel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Alejandro, muy buenas tardes. Ahora nos encontramos en el Hospital Mónica Pretelini, aquí en el Estado de México. Los expertos de este lugar también han encontrado en sus áreas COVID otro aliado en la lucha contra la COVID-19. Se trata de un desparasitante llamado nitazoxadina. Se aplicó a más de 400 pacientes y justamente vamos a platicar con los expertos sobre los resultados que ya se tienen alentadores, doctor. Claro. En el cierre 2020, 189 pacientes resultaron positivas y de ellas todas recibieron tratamiento. Y al recibir tratamiento tuvimos una mortalidad menor del 4%. Esto habla de una efectividad por arriba del 90%, lo cual es muy alentador para todos los que nos dedicamos a atender pacientes COVID. También en personal médico, ¿cierto? Así es, en nuestro personal médico que ha resultado positivo, cerca de 700 trabajadores, hemos manejado este protocolo, tener en mente que es un protocolo y que hemos tenido buena efectividad. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, la recomendación, como siempre ya lo dijo el doctor, es que son fármacos que se deben de ocupar bajo vigilancia médica y siempre prescritos por los doctores. También importante decir que estas investigaciones ya se publicaron en revistas de prestigio internacional y que este protocolo ya se utiliza en 69 hospitales de aquí del Estado de México dedicados a pacientes con COVID leve y moderado. Es el reporte, regresamos con ustedes.